con interesantes charlas de expertos y el lanzamiento de la guía de campo de flora y fauna en Minera Michilla, El Tesoro y Esperanza, además del portal medioambiental en intranet, Antofagasta Minerals celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, una instancia que ratifica el compromiso con la sustentabilidad como uno de los ejes centrales de las políticas y principios del grupo minero. Hoy día demuestra que la convivencia entre la minería y el entorno y el medio ambiente es perfectamente factible y es una necesidad y nosotros la hemos asumido. Y es por eso de que nosotros a nivel del directorio de Antofagasta, PLC, nos hemos preocupado de armar un comité de sustentabilidad que vaya señalando y dando las directrices sobre las cuales este grupo tiene que actuar. Nosotros tenemos ejemplos como la planta solar de Tesoro, como el parque eólico de La Rayán, que va a ocupar Pelambres, en que está demostrando, sin necesidad que haya normativa, sin necesidad que nadie nos obligue, a entrar en las nuevas políticas de protección que son necesarias en el siglo XXI para energías renovables. Y en este caso quisimos poner en valor también el tema de la biodiversidad a través de una publicación que va a alcanzar a los colegios, que va a alcanzar al medio académico, donde nosotros tratamos de mostrar todo lo que hacemos. La jornada contempló las exposiciones de Leonel Sierralta, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, y Bárbara Saavedra, directora de la ONG Wildlife Conservation Society, quienes enfocaron sus charlas en la nueva legislación para la protección de la biodiversidad y la situación actual en la que se encuentra esta en Chile. Para el Ministerio es un placer aceptar invitaciones como esta a estas entregas de material de trabajo didáctico que recoge el trabajo de la minería y particularmente el Grupo Luksic. Un verdadero privilegio haber estado aquí. Es un tema que hay que empezar a celebrarlo todos los días y con todas las compañías. Esta es una oportunidad que hay que aprovechar para mostrar el valor que tiene estratégico la conservación de la biodiversidad, no solo para la compañía, sino que para el país entero. En tanto, para el lanzamiento de la guía de campo, la exposición estuvo a cargo de Manuel Contreras, del Centro de Ecología Aplicada, quien a través de su experiencia personal destacó la importancia del cuidado de la biodiversidad y el aporte a la preservación que realiza el grupo. Al finalizar la actividad, los asistentes recibieron la guía de campo y árboles, además de ratificar el compromiso por el cuidado del medio ambiente.